Aquí hay más café. Vamos, reamolados, vieja. Pues ahorita sí. Pero hay que llegar a la buena. Como antes, cuando compramos esta casita. Pero si cada día me aprietan más. Tata, ¿cuál es el mío? Todos son tuyos, mijito. Ándale, cábate tu café. Chabela. Chabela. ¿No hay un jarrito de café y un taco para el buen Matías? Chabela. Toma. ¿Qué? ¿Lo despertó el olor? Ni modo que fuera el sol. Buenos días, Chabela. Buenos días. ¿Y Eugenio? ¡Eugenio! Ahí está Máximo, por ti. Sí, ya voy. Ya pícale, Eugenio. Nos vemos, vieja. Ándale, viejo. ¿Vas contigo, pa? Claro que sí, mijo. Véngase. Ahí lo dejo en la escuela. Ven. ¿Qué despacio come? Para que me dure más. Toma. Linda. Tan chulos hijitos que tiene. Ándale, mi reina. Llévelos a pasear por ahí. A ver qué encuentran. Dios te va a castigar por hablarle a la puerca como un cristiano. ¿Por qué? ¿Quién nos ha hecho un favor o nos ayuda en la mala? En cambio de ella, van a salir nuestras tierritas. Ni que fuera alcancía. Luis Ritó. Gracias, señor cura. A ver cómo va quedando eso. Lista de deudores que no han pagado su parte de las perlas de la Oriola de Santa Lucía. Y luego la lista que me dio usted. Oiga, señor cura, ¿por qué no amenaza a los mala paga con excomulgarlos? No seas bárbaro. Les basta con la vergüenza de ver sus nombres ahí en el pizarrón. O también a Pitacio García. Ya está, Pitacio García. Eufemio Zárate, que ni abonos ha dado.
Eufemio. Zárate. Ah, ya, don Tomás. A ver qué pasa. Le quito el don. Le voy a ponerle trota. Don Tomás Cruz. Los demás son seguros. Voy a colgar a estos. Temprano ya estás lambisconeando a la santa. ¡Cállate, sacristán! ¡Hazme el milagro, Santa Lucía! ¡Hazme el milagro! ¿Cómo me conociste hoy? Sin el ruido, dice. Por el olor. De que me llegue el perfume a membrillos. Ya sé que es usted. Dios le ha de dar más. Que no te ha ido muy bien desde que te cortamos el crédito. Por regular nomás. ¿Qué hubo, don Pedro? Acá vine a cargar tantito abono. Ándale. Que te apunte lo que sea. Pero te advierto que el abono subió a 37.50 el bulto. Ya, hasta la porquería no le encarecen. No te metas si no quieres que te vaya peor. Es que es mi amigo y me da coraje ver cómo... Mejor cállate y no te la compliques más. Mira, no me sigas alebrestando a la gente porque se te va a aparecer. El día que yo me canse de ser consecuente y diga una palabra, ni ese ni ningún otro te vuelve a dar trabajo. ¿Así te dijo? ¡Qué desgraciado! Pero también tú, Eufemio. ¿Para qué compras pleito ajeno? Pues había que protestar, ¿no? Ay, Eufemio, ¿cuándo aprenderás? Tanto dar la cara y pelear por otros y ayudar a todo mundo. ¿Y al fin para qué? Para que a la hora que los del ingenio aventaran la pedrada, tú fueras el jarro roto. Bueno, pero esa agua ya corrió, ¿no? Pon mal ayer, un buen mañana. No más que los puerquitos crezcan y engorden para que los vendamos a buen precio. Ya verás cómo nos va. Falta mucho para eso. No nos vamos a hacer viejos en un año, ¿verdad? Y entonces rentaremos una tierrita para sembrar lo que queramos y vender la cosecha a quien la pague mejor. ¿No me das un pedacito de caña?
tu pozo. ¡Ella! ¡Córrele, que te busca tu mamá! ¡Huele, hombre, píquelo! ¡Ándale! Condenado escuincle, vas a ver. ¡No, papacito, no! Igualito a su mamá. ¡Eufemio! 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 ¡Qué hombre! ¿Pues qué traen con tanto gritote? Malas noticias, Vale. Ya viste el pizarrón de la iglesia. Nos pusieron a todos por incumplidos. Pa' que vayamos a pagarlo de las perlas. Ni me acordaba, vieja. Fíjese, comadrita, qué hora que fui al tendajón con pocos centavos. No me quisieron dar fiado. Porque dicen que el que no le paga a Dios, menos a los cristianos. ¿Cómo estará la cosa? ¿Que a don Tomás lo empizarraron? Me quedé como al que le cae un rayo. Igual que todos. ¿Qué será bueno hacer? Pues no sé. Primero vamos a ver lo que dice el padrecito, ¿no? ¡Padre Aurelio! ¿Se le ofrece algo, don Tomás? Sí, señor. Se me ofrece saber cuánto le debo. Espéreme ahí. Más respeto, que está usted en la casa de... Ha sido muy malo.
Pues has tenido mucho tiempo para pagar. Con algo que hubieras dado cada semana, ya estarías del otro lado. Pero pues, ¿qué iba yo a dar si las más veces el desayuno era cena? Y como me agarraron en el ingenio mala voluntad, pues... Ni modo que te dieran las gracias por atacarlos. ¿Para qué te metiste? Pues como ahorita, porque alguien tiene que hablar, ¿no? Bueno, pues allá tú. Ahora lo que interesa es que cumplan con la santa y que el día de su fiesta, que ya está encima, luzca las perlas que ustedes le ofrecieron por su propia voluntad. Hagan un gran sacrificio. Cuanto mayor sea, más gracias y beneficios del cielo les traerá a todos. Tal vez por no cumplir tu promesa te ha ido tan mal. Yo di todo lo que pude, padrecito. ¿Y yo, padrecito? Y yo, lo malo es lo que falta. No, padrecito. Pues tienen que pagar. No se puede jugar con los santos. Miren, hijos. Yo, como sacerdote, tengo que ser muy severo con ustedes para que no se me descarríen. Ahora que como hombre y como paisano, pues, los comprendo muy bien y sé lo duras que las pasan. Así que junten lo más que puedan y el resto, pues, ahí me lo darán cuando puedan. Sí, padre, sí, padre, gracias, padre, muchas gracias. Gracias, permiso. Un momento, un momento. Pero todo lo más que puedan. ¿Eh? Sí, padre. Sí, padre, padre, sí, padre. Tómenlo en serio. Todo lo más, ¿eh? Sí, padre, sí, padre. No se les vaya a olvidar, por favor. Todo lo más que puedan. Recuerden, ¿eh? Todo lo más. Sí, padre, sí, padre. Sí, padre. ¡Hey, Nico! ¡Ya lárgate, no molestes! ¿A quién molesta? ¿A usted? Déjelo. Ven acá. ¿Cómo te llamas? Nicolás, pero me dice Nico. Toma tu domingo. Polvo, polvo. No hay más que polvo en este pueblo. ¿Y qué querías que hubiera? ¿Oro molido? Es que se pega al cuerpo y me siento sucia. Será de la conciencia, porque de la piel me paso la vida tallándote la... No digas tonterías. Ojalá tuviera el cuerpo tan limpio como la conciencia. Yo la volteaba. Señorita Prisca. Señorita Prisca. Señorita Prisca.
festín ni limosnas. Háblale a la señorita. Condenado ciego tan igualado. Tú que odias la mugre, no sé cómo lo miras. ¡Cállense, chiches del diablo! Buenas tardes, Matías. Buenas, señorita. Fui al campo a traer unas florecitas para la santa y le encontré su hierba de San Nicolás y tantito oreja de ratón para sus inflamaciones. Gracias, Matías. Espera, que te voy a dar algo. ¿Estos puerquitos son los de Eufemio? Sí, se los compré por caridad y para que pueda cumplir con la santa. Toma. Tan re chiquitos, todavía maman. Mejor se los hubiera dejado a la madre un tiempito. Y al rato los suelto y se irán con ella. Nomás quería ponerles una marca para reconocerlos. ¿Quiere que les des un mochadito en la oreja? Sí, es mejor, así no hay pierde. Toma. Duda. Me llevo esta hembrita de la cabeza manchada. Lo siento, Chabelita, pero créeme que si los compro es por ayudarlos. Bueno, nos vemos. Ándale, Máximo. Para ayudarnos. Para ayudarnos hubiera pagado lo que valen. ¿Qué pasó, Doroteo? ¿No te lo llevas? Sí. Pero ahí lo dejo con la mamá si quiero un mes. Y encima que se la mantengan y se la engorden. ¿Ese también? Ni uno para el niño vamos a dejar. Es que no me alcanza. Ahí queda mientras el de Doroteo. Después ya veremos. Comadrita, era lo único que teníamos. Y mi hijito, el pobre, te creyó que íbamos a vender los puerquitos. Se entristeció hasta las lágrimas. ¿Y en dónde está? ¿Quién sabe dónde iría? Como lo regañó su papá, andará por ahí, llora y llora. ¡Dame otra fresa! Te va a hacer daño tanto hielo, ¿eh? Pues déjale esa chiva. Thank you.
Qué lindo le quedó su resplandor, ¿verdad? Sí, chulo de veras. Yo conozco la aureola. El padrecito me dejó tocarla. Chico, trabajo nos costó dejarla otra vez limpia. ¡Cállate, lengua de víbora! Tenía derecho. Di todo lo que había ahorrado en años para tenerla contenta. Para que me haga el milagro. Mira, ahí te vienen a buscar tus hijitos. Ándale, ándale. ¡Qué barbaridad! ¡Hasta aquí se mete a profanar! ¿Cuál profanación? Es polvo de basura, de animales muertos, de estiércol, pisado por todo mundo. ¿Cómo puede estar sobre la cara de la Virgen? Pero otra vez, niña, ¿no piensas dejarle ni tantita pintura a esos pobres santos? No necesito colores para venerarlos. ¡Ay, chulita! Lástima que no tuvieras una escalerota así de escuincles que lavar todos los días. Ya verías cómo entonces se te quitaban las ganas de... Perdón, te lo juro, no pensé. Tú sabes que te quiero mucho, niña. No, no te enojes. ¡Qué bonita palomita que anda perdida en el río! Yo te presto mi colita para cuando tengas frío. Anda cinco gavilanes de madera, no vale. Anda y dile a tus padres que ya tienes quien te quiera. ¡Ay, comadita, me hice coyote lunado! Dios, no pude voltear los ojos sin encontrármelo. Bueno, ¿qué pasó con la canción, muchachas? Una carta muy borrada te mandé hasta donde vives. Te decía que te adoraba para que ya nunca me olvide. 4, 5, 20 copas es el gusto de cualquiera. Pero si es que sirven otras ya se llaman borrachera. Desgraciados estos. Estos son los rateros, ¿no? Que se roban mi fruta. Yo les voy a enseñar. Nico, párate. No te voy a pegar. Ven acá, hombre. Palabra que no te hago nada. Acércate. No tengas miedo. Ven acá, hombre, que no te voy a hacer nada. Ven. ¿Por qué te roban mis manzanas, eh? ¿Por qué? ¿No sabes que es una cosa muy fea? ¿Por qué lo haces? Si tanto te gustan las manzanas, pídeme, hombre, yo te doy. Me gustan más los helados y las nieves.
Condenado, no tienes pelos en la lengua. Pero yo soy cumplido y te voy a dar para que compres. Toma. No te vas a subir a mis árboles. Ni me vas a tener miedo. Condenado. Tienes la misma cara de tu madre. Los mismos ojos. La misma boca. Ven acá, chamaco, no grites. Toma, que te voy a dar tu peso. Nomás deja que yo te agarre. Es que aquí son muy probes y de que no hay, pues, ni caridad. Una caridad para ese pobre cielo, por el amor de Dios. Una caridad. ¿Rochetazo a caballo de espadas? Ni le hagan, que yo también soy pobre y ciego. ¿Qué hubo, Matías? Oh, no se te oye cuando caminas. Chiquito, chiquito, ya me arrastraba tanteando el pueblo. ¿Dónde está cada piedra de tropezón y los pasos que hay que dar de un sitio a cualquier otro? Pero ni los cuento. Nomás sé y ya. ¿Qué? Ahora anda muy empobrecido el pueblo. Mucho, muy. Por además la gente es mala. Como en todos. La gente buena y de caridad, nomás la capital. Yo estuve ahí. Va para 2 años. Y sacaba mis buenos quintotes. ¿Y pa' qué te viniste? Pues, por la inflación. Nomás un taco y un petate para dormir. Te costaba un ojo de la cara. Total, ojo de ciego. ¡Ahora no tiene ojos!
respetuoso. ¡Vale, Miguel! Su ahí va a poner su cuete reglamentario. Como todos los domingos y fiestas de guardar. Mientras el hígado aguante. Salud. 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 ¿Vas a cargar mucho, Indiada? Ahorita voy de vacío. Es muy temprano para que regrese. Toma, cóbrate 400. ¡Herria, herria! ¡Para atrás! Esos lugares son míos. Y a la santa. Ella nos ve a todos iguales. Yo tengo fe en que me devolverá la luz. ¿A mí también? ¿Para eso es abogada de la vista? ¿Y por qué les va a hacer el milagro? Porque se lo pedimos con mucha devoción. ¿Y la mía no vale? ¿Ustedes qué? Vienen una vez al año cuando vienen. En cambio yo la vengo a saludar cada mañana y le traigo sus florecitas y le limpio su altar. Y he dado hasta el último centavo para sus perlas. Si hace el milagro, me lo hará a mí, al buen Matías. No creas que te gana su voluntad con regalos y lambisconeadas. Ella nos ve por dentro. Y tú por dentro eres negro, Matías. ¿Negro? ¡Negra tu abuela, infeliz! ¡Ay! ¿Qué trae? ¡Ay, desgraciado! ¡Maldito! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, desgraciado? ¿Dónde andas? Gente anda alborotada, viene la revolución. Y en muchas tiendas de raya no pueden ver al matón. La hora rodando viene hasta acá. Hombre, la del estribo siquiera. Mira, Máximo, yo te lo agradezco mucho, pero ya me siento medio mal. Ah, quédense otro rato, no seas tan chido, ¿eh? Mejor otra vez lo dejamos para vos, ¿eh? ¿De veras te sientes mal? No, hombre, ¿qué me voy a sentir mal? Lo que pasa es que me da mucha pena estar ahí nomás correando copas sin poder invitar yo una tanda, ni... ¡Qué calor! La casa debe estar ahorita como horno. ¿Vamos para el arroyo a tomar tantito fresco? Los tiempos irán cambiando, con la justicia y razón. Ya nadie andará besando las manos a su patrón.
Aquí sí hace tantito aire, ¿verdad? Pero no estés así. Todito se va a componer. ¿Pero cuándo? Si cada día amanece más negro para nosotros. Paciencia. Al fin y al cabo estamos jóvenes. Y pues a otros les va peor, ¿no? Hey, fueras tú al cañaveral a jalar de sol a sol y con el estómago a raíz, a ver si pensabas igual. Yo también me doy mis talladas. Y muchas noches digo que ya cené para que tú y el niño alcancen más. Pero con todo y todo, yo estoy rete contenta. Las copas. Ni las sentí. Es una corazonada. Así, grandotota. Muy pronto, muy pronto. Así como quien dice ya mero, nos va a ir rete bien. De veras, Eufemio. No sé. Me lo dice todo el cuerpo. Pues a veces hasta como que me duele de... Pues será de lo dura que estás. De veras que nos va a ir rete bien. Mientras, pues tenemos la casa y un taco. Y un niño que nos da alegría. Y tú y yo, que somos uno, ¿no? No, mi alma. Pues, ¿cómo? Somos dos y mucho, muy diferentes. ¿A poco? Pues luego. Que no, mujer. Vente. ¿Verdad que no, doctor? ¿Que no se va a morir? No, claro que no. Pero está bastante mal. Tiene bronconeumonía. Eso es algo como del pechito, ¿verdad, doctor? Aquí traigo un poco de penicilina para ponérsela enseguida. Pero va a necesitar un tratamiento muy severo. Usted nomás dígame qué hago, doctor. Y aunque yo no duerma, tú no yo... sirves para eso. Hace falta una gente entendida que lo inyecte a cada rato y lo vigile para que no se vaya a ahogar con las flemas. Pero usted lo va a seguir viendo, ¿verdad? Sí, doctor. No me lo va a dejar solito, ¿verdad? ¿Verdad que sí va a venir? Claro que vendré. Cuando pueda. Aunque voy a tener un pleito con los del ingenio que no te pueden ver. Vamos hablando claro. El chamaco está grave. ¿Para qué andar con paños tibios? Necesita medicinas caras y muchas. Y una persona que sepa atenderlo. Y una cámara de oxígeno para que pueda respirar. Eso cuesta dinero. ¿Lo tienen? Pero lo conseguiré. Acomodé el lugar, pidiendo prestado... ¿A quién, Eufemio? Pues no sé.
Máximo. Espérate. ¿Qué traes, pues? Ya te dije que no puedo. Ando muy fallo de centavos ahorita. Es pa' mi hijo, Máximo. Ayúdenme. Ayúdenme todos ustedes, muchachos. Ay, hermano, si yo pudiera... No me hables, vale. Si les pido a estos que sí tienen. ¿Estás loco? De sobra sabes cómo los traen. Seguro. Después de pagar al ingenio lo que nos presta y los jornales de ustedes, pues ¿qué nos queda? Pues al menos están aprendiendo a ser patrones. Para no ser lo tuyo, búscate otro que te dé trabajo. Para la miseria que me dabas, jornal de hambre. Ahora sí, limonero y con garrotes. No te me pongas al brinco. Que eres muy poco hombre para mí. ¡Ay, hombre! ¡Ya párale! ¡Cálmate, Ofeño! Les pedí pa' mi hijo, que se me está muriendo. Si no fuera pa' él, ¿cuándo les iba yo a pedir nada? Si yo siempre les presté a todos cuando tenía, y más que todos juntos. A ti pa' alquilar tierras, y a ti pa' el parto de tu vieja, ¿te acuerdas? Y cuando a la hora de enfrentarse a los del ingenio todos se arrugaron, ¿quién dio la cara? ¿Y a quién fregaron? Vámonos ya, Eufemio. Peor que animales, padre. Peor que animales. ¿Y qué hacías tú ahí? Regresaba del cementerio. Y al pasar por el arroyo, ellos no me vieron, pero yo sí. Bueno, hija, yo condeno estas cosas. Pero últimamente Eufemio y Chabel están casados. Y si pecado hay, son ellos quienes deben confesarlo. Tú procura olvidar. Es que no puedo, padre. No puedo. Me han manchado a mí también. No he podido pegar ojo en toda la noche. Y por más que rezo y trato de pensar en otras cosas. Eso es más grave. Porque en el fondo hay complacencia. No, no, padrecito, no. Fíjese que hasta piedritas me puse en el zapato para que el dolor me quite los malos pensamientos. Qué barbaridad. Lo que pasa contigo es que sigues pensando como si fueras una jovencita. Y no te das cuenta de que eres una vieja. Ándale. Ve a quitarte las piedras y no sigas haciendo más tonterías. Ego te absolvo, pecata tu vez, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Perdone que la moleste, señorita, pero hasta ella sabrá lo de mi hijito y como no he encontrado quien me ayude y mi hijo se me está muriendo, pensé que a lo mejor usted podría ayudarme para... Ni te atrevas a hablarme, ¿oyes? No quiero nada con un inmoral como tú. Así que lárgate y no vuelvas a aparecer por aquí. ¿Pero por qué me dice usted eso, señorita, si yo nunca le he faltado... ¡Te digo que te largues!
¿Cuánto quieres? Pues no sé. Acá está lo que necesita. Pues yo no entiendo mucho de esto. Pero creo que con 1,000 pesos hay más que de sobra, ¿no? ¿No los va a prestar? Ningunos. Te los voy a dar a ti. No más que, ya sabes, ¿no? No me hable así, don Tomás. Compadézcase. Usted ha tenido hijos. Y muchos. Antes no salían de aquí. Pero no más que les di para que compraran sus tierras y para sus casas y para sus yuntas. Se fueron. No han vuelto. Ya lo dice el refrán. Hacerle favores a un ingrato es igual que perfumar un muerto. Y lo mismo va a suceder contigo. No más que sane tu hijo, ni más te volverás a acordar de mí. Y como pa' malagradecido ya tengo un resto. Ahora pa' que yo dé, me tienen que dar en cambio. Así es que tú dices. ¡Hijo desgraciado! Se va a morir muy pronto y yo iré a su entierro. Por lo menos ese gusto, sí te lo voy a cumplir. Habrás pedido mucho por ella, compadre. ¿Qué va, vale? Si la daba rebarata. Pero no la quieren, que es que está muy vieja, que si muy flaca, que si muy parida, que si ya ni pa' carneada sirve. Canijo animal. Ahora sí que me está llevando la tristeza. Haría cualquier cosa, vale. Lo peor, con tal de conseguir esos centavos. Y con razón, mano. ¿No quieres un trago? Es lo que todos me ofrecen. Trago, trago. Préstala, pues. Como dinero no te puede uno dar. Pues aunque sea esto, para que te animes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora sí que ya no hay ni pa' dónde voltear. Chuck, George. I will. This is one of the most beautiful valleys I've ever seen. It certainly is. I love it. Be careful, dear. Be careful. Thank you. Look at this arch over here. Very nice. Beautiful. Haces bienvenido, Femi. Rézale. Ella te dará consuelo y ayuda. Sí, padrecito. Y ya no tomes, hijo. No tomes. What a beautiful view. Take a picture, George. Give me more room. I want to take a pinch out of all this. Okay. Oh, look! Look! Isn't that sweet? Take a picture, George. Yeah. This will be better with a flag. Hurry up. Socorre, madrecita. No dejes que se me muera mi muchacho. Oh, look at those mountains over there. Why, look at it. We always have... Sálvame, hijo. Y si no puedes hacerme el milagro, que consiga yo el dinero para curarlo. Isn't that lovely? Yeah. Ya viste el sacrificio que hice para que tuvieras tus perlas. ¡Tus perlas! We
fuiste tú, ¿verdad? Tú. ¿Me prestas tus perlas? Nomás una. Dímelo. Dímelo con otra señal. Gracias. Yo te las devolveré en cuanto pueda. Y con un par de chiquitas para tus aretes. What is he doing? Come here, look, see. That's impossible. Taking the pearls. Look, come here, girls. What? That's terrible. Taking the pearls. Oh, my God. He did. Father! 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 Entiendo ni papa, hijos. No, papa. He stole. Let me explain. Padre, indio, he stole something. Comprender? He robbed. He bandido. Wait a minute. Let me show him. Camera. Sí. Take pictures. Sí. In 1 minute. 1 minute. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? No puede ser. No puede ser. ¿Eh? No. ¿Ves cómo no tengo nada? ¡Espera ahí, sinvergüenza! ¡Dame la perla! ¿Cuál perla? ¡No, no trates de negarlo! ¡Mira! ¿Dónde está? Le juro que no me la robé, padrecito. Me la dio ella, Santa Lucía. ¿Qué dices? ¡Estás borracho! ¡Verdad de Dios, padrecito! La santita me hizo el milagro. De pronto se iluminó todita. ¿Cómo que se iluminó? Milagro. Rito. ¡Suéltalo! Estas cosas no se arreglan así. Ahora lo que importa es lo de la perla. ¿Dónde está? La eché en la canoa de los puercos. Ah, cómo serás bruto, hijo. ¿Qué hiciste, Eufemio? ¿Qué hiciste? Dios Todopoderoso. ¡Echen los pájaros! Menso este con su milagro. ¡Ganas me dan de darte un pachazo! ¡Ya déjalo! El pobre andaba como loco y ya se había bebido una botella de aguardiente. ¡O será! Pero esta la va a pagar cara. Hay que hacer algo con estos animales, ¿no? Darles un purgante o un vomitivo. Acá les estoy preparando sus hojas de tepozán blanco para que devuelvan por los dos lados. ¿Y si se mueren?
Ah, no. Yo me llevo los míos. ¿Cuándo los voy a dejar acá toda la noche? Bien que los dejabas en la casa para que comieran de la madre, que mira cómo está de flaca. Tú cállate, ratero. Si me los llevo, ¿no? Muy mi derecho. Sí. Y si alguno trae la perla, qué bueno para ti, ¿verdad? No seas hocicón. Bueno, ya, no aleguen. Y tú, olvídate de tus puercos. Uno de estos contiene algo que es propiedad de la iglesia y hasta que no lo suelte, aquí se quedan todos. Pues cómprelos, les abre la panzota y pues ahí está la perla. Soy sacerdote, no puerquero. Padrecito, no me deje ir un ratito a mi casa. A ver cómo sigue mi hijo. Sí, tú. A que te largues, ¿no? ¿Cómo se va a escapar estando su chamaco tan enfermo? Ándale. Pero cuidado con lo que haces, ¿eh? ¡Listo! Agárrenme una marranita para darle su vaciada. Ábrele bien para que no se desperdicie. ¡Ay! Ya me fregó el dado, hombre. Te voy a dar un cachetazo para que sueltes la perla. ¡Ahora tú no le pegues a mi perla! ¡Oh! Ahí está. Eso. Más. Eso, Matías. Todavía estás acá comiendo pensamientos. ¿Y qué hago? ¿Animarte un poco? ¿Quieres un pedacito del pastelito que te hice? Ay, no, ahora no, no me apetece. Ay, mijita, haces un velorio hasta de las fiestas. Buenas tardes. ¿Se puede pasar? ¿Qué quieres tú? Nomás vine a felicitar a la señorita. Acá estoy, Matías. Le traje sus flores, que es lo único que puede dar un pobre. Acá, acá. Que los cumpla muy felices. Gracias. Tú eres el único que se acordó. Con tanto argüente que hay en el pueblo, hasta yo me andaba olvidando. Además, ¿quién iba a venir? Yo no tengo familiares, ni amigos. Al menos uno, sí. Parienta, dale una copita a Matías. Bueno, con tal que te distraiga. Siéntate, siéntate. A ver, platícame. ¿Ya apareció la perla? No, todavía no. Apenas acabo de purgar a la puercada. Nunca me gustó el tal Eufemio. Mira que cometer tamaño sacrilegio. Mala que es la gente. Traje de este dulcecito para ver si tú también te animas. Sí, acompáñenme. Para que no me sienta penar. Bueno, me mojaré los labios. Solo hay dos cosas que huelen bien en el pueblo. Usted y la iglesia. Salud. Salud. ¿Por qué hiciste eso, Femi? Dice... Andaba hecho bolas y creí que... Si la perla no aparece, irás a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Agua. Lechita mejor, hijo, para que te alimente. Tienes que curarte, hijo. Acomodé el lugar. Mm. Mm. Mm.
vamos! ¡Ya párense! ¡Putas! No más y dices más a esos inocentes, Rito. Al fin, ¿ellos qué culpa tienen? Es que si se duermen, pues no vemos la perla en toda la noche. Bueno, ¿y cuánto tarda uno de estos animalitos en hacer lo que estamos esperando? Pues, una hora, un día, tres. O sea, según. ¿A según qué? O sea, según sea el puerco. ¿Y estos cómo son? Pues no sé, padre, porque pues, no les conozco las mañas. Ojalá y sirvan las hierbas que les dio Matías. ¡Ya! ¡Uno ya! ¡Es el mío! ¡Asosiéguense! ¡No lo cisquen! ¡No lo cisquen! Ándale, Rito, apúrate. Busca la perla. ¿Yo, pancito? Nada, padrecito. ¿Seguro? ¡Ay! ¡Ahí está la mía, padrecito! ¡Haciendo méritos! Ya, ya. Ahí, ahí. Aquí hay otro. ¡Pero busca bien! ¡Allá va otro! ¡Vamos! ¡Ya todos rayos para la luz! ¡No me dejes salir! ¡Allá va otro! ¡Ya! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Acá va otro! ¡Lalo! ¡Feliz! ¡Rayos para la luz! ¡Ya se nos vieron a despertar! ¡Y la puerca! ¡Y la puerca! ¡Esta sí es segura! ¡No la pisen! ¡No la pisen! Usted es una santa, doña Prisquita. Me duele la boca de decirlo. Y algún día la gente le va a rezar. No, por favor, no digas esas cosas. No, es la verdad. Usted no tiene pecado. Nomás de su casa a la iglesia, siempre recatada y con su rosario en la mano. Ay, si tuviera yo un peso por cada cuenta que he pasado. Qué bueno, sabe. Me paso el año nomás pensando en la copita que me regala este día. Lo hace la parienta con alcohol, frutas y cáscara de naranja. Esa parienta vale oro. Y últimamente, ¿qué es de usted? Nada. Mi mamá la recogió cuando era así. Antes de que tú nacieras. ¿A poco me conoció de chiquito? Seguro que sí. Y a tu mamá también. A tu papá sí que no lo conocí. Ni yo tampoco. ¿De qué se ríe? Pues, nada, nomás porque sí. ¿Quieres otra copita? Con gusto. ¿Y usted no? ¿Yo? Yo no tengo costumbre, no me hará mal. Ni lo bueno mata, ni lo malo engorda. Saludcita. Salud. Ni yo misma me reconozco. Yo me acuesto a la hora de las gallinas y mira. ¿Quieres pastel? Yo sí. ¿Quiere que llame a la parienta? Ay, esa ya está en el quinto sueño. No, yo lo traigo. Déjame acompañarla, no sea que... Yo lo traigo. No se vaya al CAI. Ten cuidado, tú no vayas a caerte en la oscuridad. Ay, seré tonta. Thank you.
¡Qué vergüenza! Me muero de pena. Vamos, es que me has dejado. Es posible que tú, a tus años y de esa manera. Sí, padrecito, sí. Y yo misma sé cómo pude. Aconséjeme, padrecito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, hija, yo como sacerdote tengo la obligación de hacerte ver el pecado mortal en que has caído e imponerte las más severas penitencias hasta que laves tu culpa. Además, pensando en tu posición social y en la clase de hombre que... es decir, en Matías que... en fin, sería aconsejable evitar el escándalo. Ahora, como hombre y como paisano, te aconsejo... cásate, pero inmediatamente. Padre. Será tu penitencia, ya que vas a unir tu vida a la de un inválido, pero... por otra parte, puede ser una solución para los dos. Al menos, tendrás un marido. Gracias, padre. Gracias. ¿Así tan pronto lo aceptas? ¿Le quieres? ¿Cómo puedo yo saber? ¡A saber, desgraciado! Espera, hija. Yo mismo la vi de cara en la canoa. ¡No, no, madre! ¡Suéltate! ¡Calma, calma! Es posible que todavía alguno de los puercos la tenga dentro. ¿Dentro? Respetado, padrecito. No les quedan ni las tripas. Entonces, ¿usted dirá si se hace responsable? ¿Yo? No, ¿por qué? Ahorita mismo me largo a buscar al delegado. Pero antes hay que encerrar a él. ¡Agárrenlo bien! No me entregue, padrecito. Me necesitan mucho. Ya bebí, hijo. ¿Qué puedo yo hacer? Todos ellos pagaron la perla. Y tú la robaste. ¡Seguro que sí! ¡Tráiganlo! ¡Métete! Esta vez me tocó hacer de Pilatos. Padre, ¿no viene usted? Sí, hija, voy, voy. Con este mitote hasta se me había olvidado. ¡Córrale, padre, que un puerquito se está animando! ¡Ah, caray! Falsa alarma, padrecito. ¡Ay, qué diitas, señor, qué diitas! Gracias, Santa Lucía. Quédese. Compréndeme, criatura. Tengo otros enfermos tan graves como él, Omar. No voy a pasar del día aquí. Pero no puede dejarlo que se muera como perro, doctor. ¿Qué más puedo hacer? Vengo todos los días y le inyecto las muestras gratis que encuentro. Yo no tengo dinero ni medios para... Usted, padre, haga una colecta entre la gente. A ver si... ¿Yo? ¿Padrecito? Después de lo de la perla, no. Haga algo, doctorcito, por favor, que no se muera mi hijo. ¡Sálvemelo! ¡Sálvemelo! ¡Sálvelo! ¡Párenlo!
¡Párenle ya, bola de escandalosos! ¡Asiléncense todos! ¡O los asilencio, por Dios! Ya estoy hasta el copete de tanto relajo, tanta chilladera y de oír a todas horas los gritos de esta vieja. Yo no aguanto más, no. Mire, doctor, aquí hay dinero. ¡Tómelo! ¿Y cuál le vamos a conseguir ahorita mismo lo que haga falta para curar a ese escuincle? A ver si me dejan en paz. Sí, don Tomás, ahí voy. ¡Pero pícale, que hasta luego es tarde! ¡Ándele! ¡Herria, chillona! Esto es un regalo. El último que hago. Pero un regalo. Don Tomás. Don Tomás. Esto sí que es un milagro. Tú, sal de ahí. ¿Eh? ¿Para qué? Tú ven y no preguntes. ¿Qué pasó? ¿Y la puerca? Tu puerca falló. Ya la mandé para tu casa. ¡Árale! ¿Y Nico? O sigue igual, pero con el oxígeno se respira tantito mejor. ¿Este fue el que robó la perla? No, señor. Ya les he dicho otras veces que yo no robé nada. Yo nomás le iba a pedir perdón. Cállate y siéntate ahí. Ya conozco todo el cuento, pero la cosa es que la agarraste, ¿no? Y que no parece. Ahí está lo malo. Tal vez si apareciera, como aquí hay muchos que te estiman bien, y al fin son ellos los que pueden poner o quitar la denuncia, ¿no es verdad? Te librarías de ir a la cárcel, ¿entiendes? Ustedes son los que no entienden. ¿Que no lo conocen de años para saber qué dice la verdad? Pues así será. Pero él es responsable de un robo y debe pagar por él. Pues que paguen, pero no con la cárcel. Seguro. No sé quién se puede beneficiar con encerrar a un hombre tan bueno como él. Después de los favores que le debemos. No más por un pleito así de chiquito. Y por dos o tres verdades que les dijo, se va a perder la amistad de tantos años. Que pague, sí. Que pague la perla. Pero no con la cárcel, señor delegado. Sino con sus centavos, con su trabajo. Con lo que gana de jornal. Man, que se tarde hay 20 o 30 años, lo esperamos. Mire, señor delegado. Eso ya están arrepentidos de haberlo mandado a traer a usted. No más que miren tantito para atrás. Y recuerden, serán los primeros en quererlo ayudar. Lo mismo que nosotros. La cosa está en conseguirle unas tierritas para que siembre y tenga con qué pagar. Y yo pienso que si nos juntamos todos y se las pedimos a don Tomás, que dice que se anda volviendo gente... Yo le hablaré. Como ya nos ayudó con lo del niño, pues... Ahí está. Le sacamos semilla y grano a doña Prisca. Ahorita que Matías le hizo ver la luz. Y nosotros entramos como peones en los ratos libres. Pues últimamente, perdóname, Eufemio. Yo te presto mi yunta. ¿Ya ven? De que nos unimos todos, así debemos estar siempre. Bueno, como ahora es usted quien manda, ¿qué dice? Pues digo... que no puede ser malo un hombre que tiene tan buenos amigos. Gracias. Muchas gracias.
soy hijo. ¡Cómo te odio! Muchas felicidades. ¿Para qué se molestó? Gracias, padre. Gracias por todo. Y por la copita que nos dio en la sacristía. No hay de qué, hijos. Y que sean muy felices. Saben ellos. ¿Qué quieres? Está muy chula, ¿verdad? Sí, hijo, acuéstate. Salvó mi hijo, don Tomás. Gracias a usted y a la santa que le tocó el corazón y lo volvió bueno. No seas bruta, hombre, no seas bruta. A mí la santa no me ha hecho nada. Y tu escuincle, me importa puro sorbete. Por mí que se muera. Y que se mueran todos los chamacos del mundo. Lo hice por mí, ¿entiendes? Por mí mero. No te hagas. No te hagas. Sabes desde cuándo me gustas. No eras ni siquiera una mujer cuando quise comprarte dándole sus buenos pesos a tu madre. Y después, ¿cuántas veces te ofrecí dinero? El que tú quisieras. Pero para mi desgracia, saliste decente, inmensa. Ahorita ando como un caballo viejo. No me queda más que el puro relinchido. Y ahora me conformo con verte nomás por ahí meneándote, con ese temblor bajo la blusa. Pero desde que se enfermó tu condenado chamaco, andas que da asco verte. Sucia, descuidada, siempre triste y hasta fea te has puesto. Bueno, pues ya vas a sanar. Ahora báñate, peínate. Ponte chula otra vez y vuelve a pegar brincos y a cantar. De aquí a que vayas a mi entierro, como dijiste, déjame que te mire limpia y bonita y que la pase yo contento. Pues sea por lo que sea, don Tomás, muchas gracias. Thank you.
En la tarde iré al río a bañarme. El niño, comadrita. ¿El niño? No, ¿qué pasa? No. Dime. ¿Dónde lo encontraste? En el corral. Ya se iba por el desagüe. ¿La botarían los puercos? ¿O fue que la...? Pues eso sí, quién sabe. Córrele, vamos a entregarlo. Espérate. Date sosiega. Todos creían que yo me la había robado y que la tenía escondida. Si ahorita la devuelvo, pues van a decir que no dije verdad. No, al contrario. Dirán, ven como si la tenía... ¿Ven como si es un infeliz ratero? Pues sí, pero no te le das a guardar, ¿verdad? Tú te me callas. Y pregunte quien pregunte, no le digas a nadie que lo encontramos. Nunca creí que llegaría a usarlo. ¿Qué cosa? Mi ajuar de boda. A los 12 años comencé a bordarlo. Y a cada prenda terminada decía... Para cuando me case. Para cuando me case. Estas sábanas también las bordé yo. Están suavecitas. Ay, frescas. Como que acarician. Estoy muy agradecido, mujer. Nunca había sabido lo que era nada de esto. ¿Qué te pasa? Soy vieja, Matías. Muy vieja. ¿Qué importa? Yo te oigo y te huelo, jovencita, jovencita.
Perla. Ave María Purísima. ¡Milagro! ¡Milagro, padre! Y se le haya... No, yo no, padrecito. Yo menos, padrecito. ¿Están ustedes seguros? Sí. ¿Seguros? ¿Y tú? ¿Yo? Si lo hubiera traído a usted... Mira, no me quieras tomar el pelo. Se lo juro, padrecito. Fue un milagro de la santita para salvarme y para que le pueda mercar sus aretitos que le prometí. Un milagro. Otro milagro, ¿eh? Esto ya es rachita.